von der SFB Group. Desde hace más de 80 años, el grupo SFB fabrica válvulas y componentes hidráulicos. Elegimos a Sarisa para satisfacer las crecientes demandas de calidad de nuestros clientes. La tarea consistía en desarrollar una línea de montaje que cumpliera con el objetivo de cero defectos y al mismo tiempo hiciera frente a la enorme variedad de nuestros 1500 ensambles. Nosotros planeamos una línea de montaje basada en la industria 4.0, en la que el asistente de Sarisa se encarga del aseguramiento del montaje. Sarisa asegura nuestros numerosos pasos de trabajo manual mediante el control de la posición de agarre y atornillado. Hasta ahora hemos montado más de 30.000 piezas sin fallos. Fue un paso importante y acertado para mantenerlos a la altura de las crecientes exigencias de calidad de nuestros clientes. En nuestra planta utilizamos un concepto logístico sin papeles en el que las órdenes de operación se procesan directamente del sistema ERP al sistema de control de la línea. Durante la preparación, todos los artículos se escanean y se comparan con la lista de piezas. Solo entonces el láser se libera. El láser se utiliza para marcar cada pieza con un número de serie único, tanto en texto como con un código Data Matrix. Sin este código Data Matrix no es posible comenzar. Si el componente se escanea con éxito, todos los datos del proceso se asignan a este número de serie. Alle anfallenden Prozessdaten dieser Seriennummer zugeordnet. El trabajador es guiado en tiempo real durante todo el proceso por el sistema de asistencia de Sarisa. Si un paso del proceso no se ejecuta correctamente o se olvida, el proceso siguiente se bloquea. El sistema de Sarisa también puede detectar si se cae accidentalmente una pieza mediante un sensor externo. Hasta que todos los pasos necesarios sean ejecutados, el sistema de Sarisa liberará el atornillador. Sarisa también tiene en cuenta la posición del atornillador y le da automáticamente la torsión correcta. Si el programa de Sarisa se ha ejecutado correctamente en la estación 1, la pieza recibe un sello digital de aprobación. Si no se ha liberado de la estación anterior, el ensamble no podrá seguir procesándose, ya que todas las estaciones están conectadas horizontalmente. Los estranguladores son piezas especialmente críticas para nosotros, ya que pueden caer fácilmente en la posición equivocada en la perforación. La posición del estrangulador se verifica mediante una medición neumática del caudal de flujo. Si se olvida este paso, la siguiente estación no puede comenzar. Después, se monta el anillo, se presiona y se verifica con la cámara. Solo después de una prueba exitosa es posible retirar la pieza. El último paso del montaje es la inserción de los tornillos. Este paso del proceso se documentará con una foto. Si el trabajador confirma que la foto es correcta, automáticamente se realiza el registro en el inventario. Desde que implementamos el sistema de Sarisa, hemos mejorado considerablemente la calidad de nuestros productos. Nos beneficiamos de la rápida fase de introducción, así como del significativo aumento de la fiabilidad del proceso. La colaboración con Sarisa fue muy buena durante todo el proyecto, así como después con el soporte. En el futuro podríamos tener más proyectos con Sarisa.